le llevé, papá. Buenas noches, ¿cómo andamos, gente? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos, programa 3 de esta temporada 2022. Y nada, primero que nada, saludarlos y vamos a pasar a saludar a mi amigo, Liber Menéndez. Liber, ¿cómo andamos, Liber? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Espectacular, la verdad que espectacular. Me alegro. Te saludo a vos, así como a la gente que está ahí conectada y esperando hace rato. Y bueno, ¿qué programita se nos viene, eh? ¿Qué sí, programita? Estamos mejorando. Sí, sí. Aunque no parezca. Esta vez no salimos tan tarde. Exacto. Así que puede que para fin de año logremos arrancar en hora. Bueno, esperamos un poquito antes. Y un día vamos a arrancar y cuarto, cosa que llegue todo tarde. Ay, no, lo matamos. Ahí está. Sí, sí, re productivo para sumar gente eso. Exacto. Bueno, sí, buenas noches a todos. Nada, ¿querés contar o querés que cuente qué vamos a tener hoy en la vuelta ahí? Bueno, tuvimos una semana que tuvo de todo. Sigue la guerra en Rusia. Residente descargó una barométrica entera sobre J Balvin. Y lo hago para divertirme. Rap. Sí, una generala en México en una cancha de fútbol se fue de mano. El fútbol uruguayo suspendido. Y bueno, tuvimos el final de la carrera por etapas de ciclismo de ruta tradicional del Uruguay, que ya cumple 50, no exento de polémicas. Pero de nada de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué? ¿Por qué, José? ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos, dice presentación acá, que es lo que estamos haciendo, ¿está? Después tenemos entrevista con Jeremías Carballo, perdón. Estuvimos conectados recién con Jeremías y yo le digo, vos, ¿sos Carballo? ¿Cómo? Caballero, no, Carballo, no, Carballo, es Carballo, Jeremías Carballo, ahí de Cardona, que vamos a estar hablando de esta carrera en pareja que se va a correr nocturna, ojo, nocturna, este fin de semana, y MTV Papá se va para ahí. Después tenemos, vamos a hablar de la Scott Marathon, todo lo que pasó con la Scott Marathon, vamos a hablar de la carrera Cerro Pintor, y para todos los que están esperando, vamos a tener imágenes y vamos a hablar de la carrera de MTV Los Olivos, que se corrió en Casupá este domingo pasado, y ahí estuvo MTV Papá. Y por si fuera poco, vamos a tener, ¿qué, Liber? Los momentos what the fuck de la semana, bueno, para cerrar y para quedar motivaditos. Bien, o sea, el que se engancha hoy, ¿tá? No sé dónde estaba, en la luna, pero los momentos what the fuck son, pueden ser caídas o puede ser cualquier cosa que vos diga, what the fuck, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es eso? Tenemos unas cuantas y tenemos unas cuantas nativas de nuestras cámaras. De las que están pasando acá. Exactamente, las que vamos a las carreras y lo vemos ahí y decimos, oh, what the fuck, ¿qué pasó por eso? Bueno, y así hacemos llamado a la comunidad que, bueno, semana a semana esperamos los videos que nos vayan mandando de las cosas que ustedes digan, what the fuck. Sí, lo pueden mandar a la página de Uruguay Ciclismo Total, lo pueden mandar al Instagram de MTV Papá. Lo pueden mandar por Facebook, por WhatsApp, por lo que sea, para mí o para Liber, que nosotros vamos a estar levantando eso y después vamos a pasar su WTF, que puede ser en una salida, en una carrera, que lo hayan visto por ahí. Vos, José, pasá esto que está bueno. Liber, mirá, encontré este WTF ahí en el Instagram, te lo paso y, bueno, nosotros lo levantamos, lo pasamos y lo comentamos. ¿Ah? Bueno, también aprovecho y saludo a Emma, que está ahí desde los controles. Y bueno, ya le pido que damos inicio a este MTV Papá del día de hoy. ¡MTV Papá! Bueno, y ya estamos preparándonos para llamando a Jeremías Carballo para hablar de lo que será la carrera de este fin de semana de duplas. Carrera nocturna de montaña y de duplas que se va a estar desarrollando en Cardona. Para que Jeremías no me contesta. Bien, bien. Ya va a contestar igual. Emma tiró el recorrido de la nocturna, ¿eh? Vamos a darle de vuelta. Estamos viendo el recorrido, no sé si tenemos audio, Emma. Bien, estamos viendo el recorrido de esta nocturna ahí que va a estar en Cardona y ya estamos en línea con Jeremías
¿Cómo andamos, Jeremías? Buenas noches, ¿cómo andas, José Pedro? Acá, impecable. No sé si se escucha bien, Emma. Impecable, dice que se escucha. El Emma de Liver, ¿lo escuchás? No. Escucho perfecto. Ah, bien, 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 no olvidate. Bueno, Jeremías, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, acá, en los últimos aprontes para el sábado, y estaba mirando el programa, estoy siguiéndolo un poco por Facebook. Bien, Becale, contame un cachito, es la segunda edición de esta nocturna, y bueno, contame a ver cómo fue el año pasado y qué si tuvieron modificaciones para este año. Sí, es la segunda edición que hacemos nosotros. Esta fue una carrera iniciada hace años, que también estábamos nosotros con otro grupo, y bueno, se reflotó en el 2020, y en la pandemia no pudimos hacer la segunda edición, y bueno, la reflotamos este año de nuevo. Es un circuito de 35 kilómetros, de montaña, seguro para lo que es la noche, pero no por eso deja de ser entretenido. Bien. Se hace esta carrera en un entorno de un festival, ¿no crees que andamos un cachito del tema del festival? Sí, siempre, esta carrera cuando se hizo, siempre se busca que no sea solo carrera, que vaya, se buscó cuando se inició, que vaya a mirar que también se entretenga. Bueno, este año se dio la particularidad que Uruguay en tanto eligió a Cardona como sede para ser uno de los festivales, de los que viene Viajeros del Tiempo, Masiegas y Caribe con K. Y nosotros teníamos programado la carrera y nos ofrecieron un espacio, se dieron las conversaciones por un espacio y bueno, se dieron el redondito la noche. Eso, tremendo espectáculo, a ellos les interesaba también sumar deporte y bueno, se dio una noche, ojalá que se cierre la noche soñada, que no venga lluvia ni ventolera, pero un entorno digno entre deporte y música, me parece que estamos en un lugar soñado. Bueno, ¿qué te parece, Jeremías, si vemos el video de promoción del festival de ahí de Cardona en Canto? ¿Cómo no? Encantado, sí. Emma, ¿lo tenés por ahí? Prepárate, porque la fiesta no para. Cardona Encanto. Sábado 12 de marzo, hora 21, Parque Caso. En el escenario mayor, Caribe con K. Hasta que te conocí. Viajeros del Tiempo y Masiegas. Entre otros eventos, encuentro de Motorhome. Llegarán unidades de todo el país. Además, un granito de sal. Sumamos carreras de running y mountain bike. Cardona Encanto, con entrada libre y gratuita. La previa del festival la arrancamos el viernes 11 en la Carpa de Branca, con DJ y barra de tragos. Ingreso por rotonda de ruta 2 y 12. Apoyan Fábricas Nacionales de Cerveza, Intendencia de Soriano y Municipio de Cardona. Produce Sin Fronteras y Pachanga Producciones. Patrocina Fondos de Incentivos Culturales. ¡Adelante! Bueno, ahí teníamos lo que era la presentación de Cardona Encanto. Va a estar movidita la noche, o sea que tenemos que ir, tenemos running primero que nada, MTV después, y bueno, después terminamos con la Caribe ahí, Polvo de Estrella y de todo un poco, ¿no? ¿Qué decís, Jeremías? Sí, tenemos todo, tal cual, arrancamos a las 6 de la tarde con running, a las 8 se hace la entrega de premio running y la concentración ya para salir a tren controlado de MTV, y bueno, y cuando culmina el MTV entrega premios y culminamos con la Caribe, a todo ruido. La verdad que pocas veces, ojalá que se diera más seguido esto, pero cuando se da hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Liber, ¿tenés alguna consulta y se la transmito a Jeremías? Sí, no, le iba a preguntar que una cosa que me llamó mucho la atención de la carrera es que es nocturna. Y bueno, ¿qué características particulares tiene de la organización para hacer una carrera nocturna y cómo ha sido la experiencia de la primera edición? Bien, te voy a trasladar, Jeremías, porque no lo puedes escuchar a Liber. Pero Liber me dice qué característica tiene la carrera al ser nocturna. Y bueno, ya con la...
con haberse hecho la primera edición, ¿qué diferencia tiene con esta? ¿Algo así fue el Liver? Algo así. ¿Jeremia? Sí, bueno, era una carrera normal de MTV. La característica que es en pareja y de noche, o sea, que es el condimento diferente, que cuando buscamos hacer algo, queríamos hacer algo diferente. Y bueno, lo que se pide, bueno, obviamente que hay que correr con luces, que traigan buena luz, y digo, hay trillos, como dije, seguro, pero no deja de ser entretenido. Tenemos trillos, hay paso de agua. No es para asustarse porque se pasa caminando o en bicicleta de paso de agua, pero esta es la característica que vamos a tener, que va a ser como aventura. O sea, tenés que tener buena luz porque no va a haber. La primera edición pusimos luces para guiar, bueno, pero este año decidimos que sea más a lo natural y cada cual con su luz tiene que ir guiándose por el camino con cuidado. Esa es la característica que le pusimos más obstáculos. No vamos a poner iluminación para guiarlo, simplemente en algún lugar que se puedan perder, cerraremos con una cinta, pero la idea es que vengan bien iluminados y bueno, que sea una aventura y algo diferente, que se viva algo diferente de lo normal. Bien, ¿tú el recorrido ya lo hiciste anoche? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto más o menos estiman de tiempo que le pueda llevar al del medio, no al puntero? Bueno, te explico. Los ganadores de la edición pasada, en la categoría de líder, los ganadores lo hicieron en una hora 06. El del medio, más o menos promedio, nosotros cuando lo hacemos a un tren firme, pero no rápido, una hora y media, más o menos, un tiempo estipulado, entre una hora 25 y una hora y media, los de mitad de pelotón. Bien, impecable. Las categorías están dispuestas, damas, mixtas y caballeros. Y también tenemos duplas padres e hijos. Tuve unas cuantas consultas con el tema de duplas padres e hijos, a ver si tenían un recorrido más corto. Sí, decidimos hoy, ya se acomodó eso, que se queden tranquilos, que menores de 12, el de 12 le damos elección, porque hay niños de 12 que están preparados para correr carreras largas, y bueno, el que decida correr la corta, vamos a hacer un circuito también de 12, 13 kilómetros, vamos a poner uno de los organizadores, junto conmigo, va a salir con lo que quiera largar en esa categoría, o sea que va a haber, para menores de 12 va a haber otro circuito más corto para que también puedan correr. Bien, impecable. La zona de encuentro es ahí mismo en el parque, en Cardona, ¿no? Sí, sí, tenemos un lugar destinado dentro del parque, tenemos un lugar destinado para el MTB y ahí va a ser la zona de encuentro y de concentración, tanto para MTB como Runi, para salir, como te expliqué, para salir a tren controlado. Lo que va a haber para el que decida quedarse para los espectáculos, tenemos un predio cerrado para que así no se quedan tranquilos, que bicicleta y vehículo van a estar en un predio cerrado con cuidador y que quieran ir a disfrutar del espectáculo tranquilo. Y también va a haber que es la cancha del Club Centemilla, que también van a haber, los vestuarios van a estar a las órdenes para tanto para dama como caballero, para bañarse o lo que quieran, cambiarse y todo, vamos a tener toda esa disponibilidad. Bien, Liber, ¿alguna consulta? Voy a probar algo, si miedo. El lema no se enoja. No. Si querías hacer una consulta, yo ponía mi altavoces y vos la podías hacer tranquilo. No, está bien. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Bueno, Jeremías, ¿algo más que quieras decir? Ah, un tema. Para los que vamos de lejos, ¿hay alguna disposición de alojamiento o algo por el estilo? Los que han venido le hemos conseguido club, sí, o sea, el único gran problema que tenemos es que somos una ciudad chica y hay poco alojamiento. Pero en el caso de los que vienen de lejos, los que han venido, nos prestan clubes y hemos conseguido clubes para delegaciones. Digo, pidiendo por lo menos hasta mañana, si me pedís el sábado, capaz que te digo que no te puedo conseguir, pero hasta mañana podemos conseguir, derivado de delegaciones a unas instituciones, a compañeras que nos prestan las instalaciones para que se puedan quedar. El Lobatín se va para el Cardona Wanderers, ¿no?
El Ovaltine, exactamente. Ovaltine se va para Cardona Wander para visitar la sede que le queda a disposición para que puedan descansar ahí, así pueden disfrutar toda la noche. Bien, muchísimas gracias ahí a la gente de Wander. Vamos a estar ahí, vamos a disfrutar de la Caribe y de todo lo que hay en la vuelta ahí. No, muchísimas gracias a ustedes, José Pedro, que de vos, la verdad que son un aporte importante para el MTB y para nosotros, la verdad, un orgullo y una alegría que el grupo de ustedes pueda estar en esta edición nuestra. No, muchísimas gracias a ustedes por confiar en nuestro trabajo y en el de Liber, porque es Liber el que hace la magia después. Yo voy y hago, ya te dije, a ver, en esta carrera vamos a ser diferente. En esta carrera voy a correr de verdad con Nachito, ¿está? Vamos a ir a correr de verdad con Nachito y vamos a mostrar otra cosa diferente de a lo que venimos mostrando en MTV Papá, sino que vamos a mostrar competencia de verdad. Así que Nachito, hace algo con tus orejas, con tus oídos, porque a los gritos míos, puro. Así va a marchar Nacho. La verdad que también verte correr, siempre te vemos firmando desde el otro lado, también va a estar lindo verte correr, a ver qué tal, si sos de resistencia, como sos para firmar. Vamos a ver, no tengo resistencia, ninguna. El Nacho me va a llevar de loco, olvídate. Bueno, Jeremia, no. Muchísimas gracias y estamos a las órdenes y nos vemos el sábado. Si Dios quiere, nos estamos viendo el sábado. Nuevamente, gracias a ustedes. Para nosotros es una alegría enorme que el grupo de ustedes venga a acompañarnos. Muchas gracias. Que pases bien. Igualmente. Bueno, también agradezco a Jeremías. Y bueno, ya después de lo que dijiste, me voy preparando para evitar esa posible vergüenza que toque. ¿Qué pasó? Tengo que dar todo porque el Nachito se lo merece. Sí, yo creo que Nachito se merece. Iba a ir Nacho Silva. Un poquito más. Iba a ir Nacho Silva con él, pero el Nacho Silva se desgarró en Aznares y bueno, quedó sin pareja. Por eso me voy con el Nachito ahí a correr y mirá que están dando fuerte. 14 años. Un poquito y más. Fuerte. Anda fuerte. Dice el lema ahí por interno que tiene que acelerar, que vas a tener que acelerar. Nada que no hayamos hecho antes, pero bueno. Para ir cerrando, recordamos que se pueden inscribir a la carrera por la página de Punto del Control. La misma tiene una inscripción de un valor de 500 pesos y que menores de 18 años son gratis. Es una buena oportunidad para padres e hijos. Una muy linda experiencia correr de noche. ¿Corriste de noche alguna vez? Correr en lo que es el formato de una carrera, no. Tuve travesías nocturnas. Y son un mundo aparte. Viste lo que es. Vamos a estar. Yo escucho a Lema. Es el Lema el que tiene el Facebook abierto. Puede ser que nuestro técnico... No sé si sale por aire. Pero creo que no. Pero bueno. Aprovechamos a leer alguno... Tenés vos el Facebook, ¿no? Tenés vos, ¿no? Era Lema. Está. Bien. Bueno, perfecto. Aprovecho a leer algunos mensajes. Eso te de la gente que está escribiendo. Hay algunos que están del principio del programa que se nos han ido pasando, pero bueno. Un saludo para Sebastián Bermúdez, que nos manda un saludo de San Ramón. Y nos menciona su equipo, los nuevos Bikers MTB. También para Alejandro Núñez, que nos felicita por el programa y se lo agradecemos. Edison Márquez nos dice MTB Chuy presente y nos manda un saludo. Emilio Araujo, que se pelea, dice que mi amigo Libera, así que le mando un saludo a mi amigo Emilio Araujo. Alejandro Núñez, que desde acá supuesta persona de la transmisión, le mandamos un saludo. Un saludo a Nachito Silva, que también está desde un principio y un fenómeno. Siempre está ahí mirando, anotando, ¿no? Haciendo las correcciones y después nos pasa. O sea, maravilla tenerlo. No hace todo. Colaborando activamente con el proyecto. También le mando un saludo a Lema, que en realidad lo está mandando a tomar un Monster. Y en realidad, Nacho, vos no lo ves porque Lema está ahí en las penumbras. Nosotros sí lo vemos en este momento y te contamos que no se está tomando uno, se está tomando 5 monstruos en este momento, mientras hace así con los músculos de él sin camiseta, los marca a todos y muestra la publicidad de cómo él se siente de Ken Block tomando. Bueno, un saludo para Fabián Silva, que está ahí. Luis Santos nos dice buenas noches y nos manda un saludo de Valle Ordóñez, así que un saludo para él. Roberto Doval, otro amigo que siempre está ahí, nos manda un saludo para todos.
Washington Martínez, también. Jorge Rodríguez presente, palo y palo. Dice Marcelo Andrés Silva, dice, vamos arriba, que el sábado va a estar ahí corriendo con su hijo Francesco de 6 años, compitiendo en duplas. Vamos arriba, ¿eh? Ahí, excelente. Viste que tenés para elegir un recorrido más corto. Ah, Jeremia no estaba dando ese dato, ¿eh? Un saludo para Vinicius Núñez, que también está ahí del otro lado, para Víctor Batista, que dice que va a estar el sábado la carrera, para Jorge Acevedo, que manda un saludo para Lema, cómo están los seguidores de Lema, ¿no? Chalao. Mauro André, el Tarántula, nos cuenta que él es un ganador de la categoría mixta. Vamos arriba, Mauro, eso tenés fe, ¿eh? Sí, y Romina Marrero, te voy a hacer la guerra, no sé a quién se refiere, capaz que Mauro. A Mauro, capaz. Sí. Después tenemos a Diego Rodríguez, más conocido en la interna como el Cogote, que dice 2 a los 5, José Pero. Lo agranda más. ¿Quién lo aguanta mañana? Bueno, está. Yo me estoy agrandando, pero son más por temas alimenticios que de cámara, por ahora. Bueno, Gustavo de Brum dice, primera vez que los veo, unos genios. Bueno, muchas gracias. Vamos arriba, Gustavo. Que sea la primera de muchas. Sí, esperemos que sí. Todos los miércoles. Estate ahí, atento también a nuestro canal de YouTube. Bueno, Romina nos manda saludos de Mercedes. Arriba Mercedes, Jorge pregunta cuándo correr. Los Despacito MTV. Los Despacito MTV. El Cono, otro que está ahí presente. Gustavo Martínez, nos manda saludos de Cazupá. Martínez, de Grupo de Tierra, de Los Artistas. De Los Excelente. Artigas. Escribió, ahí es bueno. Artistas, pero es Tierra de Los Artigas, el grupo de MTV. Bueno. El autocorrector que dejándome pegado. Sí. Ahí va, y Mauro nos cuenta que es ganador de la carrera pasada. Claro, que Mauro es podio de la carrera pasada. Exacto. Bueno, ahí pasamos con los saludos, seguimos de largo. Liber, un tema, sí, carrera nocturna. ¿Le podemos dar algún consejo a la gente que vaya a correr una carrera nocturna? Vos tenés experiencia andando de noche, yo tengo experiencia andando de noche. Yo quiero darle un consejo a la gente que tiene el ciclocomputador que tiene con luz. Es preferible que lo tapen en la noche, ¿tá? No sé, lleven una media, se la ponen y lo tapan, no vean velocidad, no vean nada, porque el ciclocomputador... Yo diría que ni siquiera prendan la luz del ciclocomputador. Bueno, pero el mío prende. O que lo desactiven. La luz mía prende. Y, si son como José, que se quejan de que prende, no lo lleven, no lo o saco, busquen lo el manual, googleen cómo se activa la luz. Muy importante. El tema de la luz en el ciclocomputador rompe mucho los cocos. Y ahí ponen, ¿cómo desactivar luz y su modelo GPS? Y en 5 o 6 minutos seguro que lo averiguan. No, el mío tiene modo nocturno, que te pone toda la pantalla negra. Te pone, y los números. Sí, los Garmin también. Igual tira luz y te encandila. Y a veces podés ver más. Bien. Digo, en realidad es ver más. Y también el tema de las luces, que sean potentes, pero que no sean demasiado potentes. ¿Por qué? Porque un tema es que uno vea y otra cosa es enseguecer al otro. Eso es un y tema que la atrás. Competencia no sé cómo se maneja. Ojo, capaz que estás dando ideas. Capaz que estoy dando ideas, sí. Yo lo que puedo dar un consejo por experiencia, si optan por colocar su luz en el casco, que es una opción muy sencilla incluso para convertir una linterna con 3 precintos en una luz para una carrera nocturna, traten de, por lo menos a su compañero, no mirarlo a la cara, porque lo van a matar. Algo parecido a lo que yo quise decir, pero vos lo tiraste al equipo. Al otro, mirarle a los ojos. Bueno, a los otros queda... Yo les diría que no lo hagan, por un tema de espíritu deportivo, de humanidad incluso. Pero bueno, el compañero, que por lo menos deberían tenerlo siempre al lado, traten de no mirarlo a la cara. Hay que tenerlo. Emma, te voy a silenciar, ¿sabes? Olvídate. Bueno, seguimos, Liber. ¿Qué tenemos? Bueno, no sé qué quieres hablar. ¿Teníamos Cerro del Pintor o teníamos la Scott Marathon? Bueno, la Scott Marathon que se desarrolló el pasado viernes, sábado y domingo. Ya esta clásica carrera por etapas del mountain bike en Uruguay. Que, bueno, se presentó. Ya no me acuerdo ni qué edición es, pero bueno, es un clásico que ha vuelto después de la pandemia, que bueno, incluso el hecho de la pandemia lo volvió a cambiar y ya no ser una carrera con campamento por un tema de protocolos. Creo que la quinta. Creo que es la quinta. Creo, porque 2018 fue la primera, si no me equivoco.
18, 19, 20. No. Más, son como 7. Yo creo que no es la quinta, pero... Como al 2017 creo, fui yo. Prefiero no decir cuál es por... Bueno, para una más. Claro, una nueva. Qué bueno. Por lo que estuvimos recabando datos y hablando con alguna persona que fue, básicamente, de lo que figuran en planilla, 342 corredores la finalizaron, por lo cual corrieron más de eso. Y, bueno, esto habla de una gran asistencia. Y, bueno, la misma presentaba varias modalidades. Y, bueno, la modalidad clásica, la de la Scott Marathon, la de los 3 días, bueno, la finalizaron 140 corredores, donde el ganador fue Juan Pablo Romero. Juan Pablo Romero, que por lo que estuve buscando, es un corredor de Mendoza, de Argentina, que incluso, por lo que estuve viendo, ganó algún campeonato nacional argentino de XCO, creo en categoría máster, o sea, no sé, no me fijé si era el campeón absoluto, pero bueno, vi algo por el año 2019. Y bueno, el mismo ganó con un tiempo acumulado a las 3 etapas de 7 horas con 12 minutos y 59 segundos. Y otro dato así es que fue el ganador de las 3 etapas. No lo pudieron. El ganador del absoluto, sí. El mismo, bueno, de la carrera Master A, ganó los 3 días y, bueno, obviamente fue el ganador del absoluto. Siguiendo la categoría, porque también se desarrollaban individuales y en parejas, estaban las dos para lo que era la modalidad de 3 días. La ganadora en la categoría damas fue, bueno, ya la reconocidísima Ana Laura Fontes, la mujer maravilla del mountain bike. La y, cual, al otro, y al otro día se fue a dar clases. Y al otro día se fue, exactamente. Sí. Bueno, la cual terminó con un tiempo de 8 horas, 19 minutos, 16 segundos. O sea, estamos hablando, ganó la categoría damas, salió vigésima cuarta de la general. Sí, sí, contra los hombres. Individual, sí. Sí, sí. Y una carrera que por lo que estuve viendo había mucho nivel. Como nos tiene caracterizado. Sí, esta sí, vez capaz que no fue tan mediática porque no tuvo la presencia de algún famoso mediático de las redes, pero el nivel lo mantuvo, la cantidad de extranjeros corriendo la mantuvo. Sí, es una carrera que se está haciendo muy popular a nivel de países vecinos y está atrayendo competidores muy buenos. Y bueno, a la vista está este argentino que vino. Que no sé cómo la ves vos, pero... la Scott Marathon, muchos te dicen, pero es en Uruguay, no sé qué. Es una carrera durísima. Es una carrera muy dura, con unos recorridos muy buenos. Y es una carrera que todo el mundo que habla, tanto a nivel uruguayo que la participó como internacional, te destaca de lo bien organizada que está. Sí, es muy buena carrera. O sea, es una experiencia muy linda. Bueno, sigo con lo que estaban. Otra de las modalidades era en duplas, donde la pareja ganadora de la categoría de caballeros fue la de Sebastián Vicentino con Alonso Fernández, que metieron un tiempo de 7 horas con 50 minutos 58 segundos en lo que son las 3 etapas. Y bueno, en lo que es mixtas, los ganadores fueron Mauricio Bermolén y Ana Laura Alonso. No hubo participación, por lo menos en lo que ve la planilla de los finalizados, no hubo participación de categoría de duplas de damas. Bien. Bueno, siguiendo con otras modalidades, otra de las que había era la de llamada del reto, que consistía en correr la etapa 2 y la etapa 3. 2 etapas duras, porque también recordemos que la primera etapa tenía 76 kilómetros con 1.141 metros, la segunda 112 kilómetros con 1.600 metros, y la última, 53 kilómetros con 150 metros. Y bueno, sí, lo que la opción del desafío agarraba la etapa reina y la última etapa. Ya con la etapa de reina, ¿qué mejor? A ver, vos que has corrido por carrera por etapas. Ir la primera etapa que sea ahí intermedia y ya tener las patas más o menos ahí media finas para que la etapa reina sea el segundo día, o ir el primer día ya con todo para hacer los 100 y pico kilómetros. No sé qué es mejor, pero yo prefiero que la etapa reina no sea el primer día. Bien. Puede pasar por ahí. Bueno, sí. Y el primer día es un día que como... Tenés mucho nervio, mi experiencia, sí, y es un día que tenés que medirte mucho. De no tratar de no romper la bici, de no gastar de más, Y medir al otro. Sí. Y si corres en dupla, también es un día que con la pareja te estás midiendo. Sí, sí, y, sí. Y te estás un poco agarrando el feeling.
Pero bueno, como estamos hablando de la categoría pareja, justo en caballeros ganó la estamos hablando del reto, cualquier cosa. Dije que eran las... Yo dije el desafío, perdón. El reto. El reto, que eran las dos etapas. Bueno, el ganador en categorías caballeros fue Diego Martín de la Casa, que metió en el acumulado de las dos etapas 5 horas, 49 minutos y 18 segundos. Si es de la Casa, estaba medio arreglado eso. Bueno, redoblante para cuando tengamos la botonera de Lema. Y en categoría damas, la ganadora fue Viviana Gutiérrez, también con un tiempo acumulado 7 horas 23 minutos. La modalidad del reto de los dos días también presentaba una categoría especial para gravel, la cual fue ganada por Rodrigo Roda, que metió 6 horas 38 minutos, seguido por Rodrigo Artigas, que es una persona que ya le avisamos que en el video está por salir, aparece. Escúchame, vi unas declaraciones de Rodrigo Roda que dice que tendría que haber salido primero el otro Rodrigo. Rodrigo Artigas. Exacto, porque en realidad rompió la bicicleta, que era una carrera para el segundo, si no me equivoco. Esa fue eso es lo que vi. Como que él dijo, él puso en el Facebook, esta carrera la gané, pero la gané por una rompida de bicicleta de mi contrincante. Sí. Aún así, también es valorable si rompió la bicicleta, se las apañó para llegar segundo también, sí. ¿No? No me acuerdo, viste cómo soy yo. Yo leo y después te digo tal cosa, pero no me acuerdo. Si no lo tengo escrito, no me acuerdo. No me acuerdo si era el otro Rodrigo el que lo mencionaba él. Pero ya te lo digo. Esto de internet anda volando. Bien, mientras buscamos. Siga nomás. Está, y bueno, y por último tuvimos la modalidad short, la que consta del último día, de lo que son los 53 kilómetros y los 850 metros. Y bueno, la misma fue ganada en caballeros por Gonzalo Hernández, el cual metió 2 horas, 2 minutos, 12 segundos. Y en lo que es damas, fue ganado por Lucía Presa, que metió 2 horas 36 minutos. Te tiro un dato también. Sí. El ganador de la short, que fue a correr ese día, metió 2 horas 2 minutos. El ganador de los 3 días metió 1 hora con 53 minutos. Para que te dabas una idea del nivel que había. Salado. ¿Crees que te diga lo que dijo Rodrigo? Contame. Rodrigo Roda. Ya le estamos chumeando el Facebook, pon unas fotos ahí. Esto fue lo que dejó la Scott Marathon en el reto gravel. Hermosa experiencia. Dejando de lado el resultado, nos quedamos con lo vivido con amigos. Lamentablemente, Diego, quien sin duda sería fiel candidato al 1, hoy por problemas mecánicos se bajó de la competencia. Pero sin duda nos volveremos a cruzar y disfrutar de lo lindo de este deporte. Pero no veo quién es el otro Diego del que habla, porque lo nombra Diego, pero no tenemos muchos Diegos ahí en el podio, me parece. Sí, debería revisar la tabla, pero bueno, voy a parar mucho y vamos a no pudrirla, pero bueno, dale, tranquilo, es el resumen que tuvimos de lo que es de la Scott Marathon. Bueno, muy bien, espectacular. Mira, tenemos por ejemplo entre los mensajes, Marcelo Andrés Silva Olivera nos puso: participé de la Scott Marathon, la short y de 100 entré a los 21. La categoría Master B a los 7 y la primera vez que voy. Y la verdad, muy bueno. Difícil, duro como el mountain bike, pero muy bueno. El 2023 voy por las 3 etapas. Esa. Vamos así arriba, bueno, Gracias por el testimonio y bueno, saludos. Hay que empezar a entrenar desde ahora, Marcelo Silva. Olvídate. Como después Gustavo De Brun dice, de San José y más conocido como el Pato, el amigo ahí, Mauro Andrés, ahí habíamos quedado. Pedro Martínez, bueno, gusto saludarlo desde Casupá y un gusto haberlo recibido por estos lados de Casupá. Apretado saludo. Vamos arriba, Pedro, que estuvimos hablando con él el fin de semana. Liber Menéndez, no nombre marca, dice Nacho, acá nombramos a todos. Mira, te cuento, Nacho. Sí, mientras no nos patrocine ninguna, las nombro a todas. Claro. ¿Está? Y si nos quieren patrocinar, excelente. Claro, la gente que quiera. Olvídate. Sea Monster, sea la del Toro Rojo, la amarilla, la que sea. Bienvenido sea. Dice Marcelo Andrés Silva, dice, lo escuché al organizador acerca del recorrido. Muchas gracias. Vamos arriba, Marcelo Andrés. Era el que hablabas vos recién del que corrió la short. Diego Bentancourt, excelente programa. Lo agarré empezado, pero busco. Bueno, saludo Diego, vamos arriba, Jorge Fra, Caroli y Rodrigo se refería a Diego Oviedo. Bien. ¿Ah? Gracias, Jorge, ahí tirando el dato, Bueno, nos vamos desde la Scott, vamos a ver algo que se viene el fin de semana, ¿te parece?
Perfecto, ya arrancamos con el próximo fin de semana. Exacto, se viene el octavo reto Cerro del Pintor. Tenemos ahí la imagen, Emma, gracias. Lugar y fecha, el mismo tendrá lugar el día domingo 13 de marzo en Rocha. Estaremos desde las 8 horas hasta las 9:45 con la entrega de chip y dorsales en el mundo de largada. Recuerden que el chip se devuelve al arribo, dice la gente de la organización. La largada está prevista para la hora 10. Servicios, cronometraje con chip, hidratación en el recorrido, puesto de recuperación al llegar, baño, vestuarios, ambulancia. Precio, el costo de cicloturismo, porque es 56 kilómetros competitiva, y tenemos 30 kilómetros cicloturismo, que es no competitivo, y lo aclaran, ¿eh? O sea que el cicloturismo no es competitivo, no es como las demás carreras que vos vas a una distancia que es competitiva y la otra es promocional. Acá hay solo una competitiva, ¿está? Por lo menos eso es lo que dice el banner, ¿eh? El costo del cicloturismo no competitivo, 300 pesos por competitivo, abonás en el por competidor. Bueno, dice, el costo del cicloturismo no competitivo, 300 pesos por competidor. Sería no, por participante, porque si no es competitivo, no es competidor. Bien, la corrección de redacción. Gracias. Por competidor, por abonarse Red Pago, cuenta 77988. El costo es de 750 pesos por competidor para la competitiva. Hasta el 5 de marzo abonarse en Red Pago 77988. El costo desde el 6 de marzo, o sea que ya estamos en fecha del nuevo precio, son 1.000 pesos. ¿Tá? Detalles, premiación del 1 al 5. Y en toda la categoría. Regalo para todos los competidores. La distancia tan comprendida en 30 kilómetros con cicloturismo y 56 competitivos. Ah, y ahí y organiza ACBR, Asociación Ciclista Veteranos de Rocha. Bueno, fiscaliza la Federación de Rocha y Federación Ciclista del Uruguay. El cronómetro, nuestro amigo Pablo Goyeni ahí. Esto es el domingo 13 de marzo por Rocha, para los que quieran ir. Bien, para inscribirse en cronometrometv.uy. Exactamente. Otra carrera que ya es un clásico. Sí, Cerro Pintor, octavo reto Pintor. Sí, carrera dura, por lo que me han contado todos los que han participado. Sí, Rocha, esa zona, se pone complicadita. No tengo lo que son la altimetría ni nada por el estilo, porque no lo conseguí, pero para la próxima lo vamos a tener. Después el fin de semana hablamos de ello. La semana que viene, perdón. Excelente. Bueno, ¿qué seguimos? Con lo que está esperando la gente. ¿No? A ver, yo quiero los mensajes de la gente, a ver qué está esperando. Bueno, a ver. ¡MTV, papá! ¡Ah, me dieron un MTV, papá! ¡Ah, me encantó! ¡Qué disparate vos! Estamos borbotando. Excelente, nuestro operador está así. Ya. Despierto, de esos botes le está haciendo bien. Y vos escuchá, Liber, el fin de semana, cambiando, sí. Me fui para Cachupá, me fui el sábado de noche, ¿da? Y estuve chumeando ahí un montón. Y el domingo, el sábado llovía, fuimos para allá, llovía, te digo, otro fin de semana lloviendo, no te la banco, pero no. El domingo mañana me levanté, sol, precioso, todo precioso, Cachupá brillaba. Olvídate, anduve ahí, fui por la panadería primero para alimentarme y después me arranqué en bicicleta, quedaba 4 kilómetros más o menos ahí la estancia del Amarillo, que era donde se corría la carrera, me fui en bici, tranquilando, hice unas tomitas ahí de las letras, de las calles, un montón de cosas ahí, que vos vas a editar después. Luca, no pintó decir, che, te llevo un aceite de oliva, te llevo, no, me trajiste laburo. Vos sabés que, sí, está, a ver, yo, viste cómo soy para el mangazo, pero no me dieron aceite de oliva. Ahora que me estás dando cuenta, no me dieron ni un aceite de oliva. No traje para mí. Una torta frita me dieron. Bueno, me traje un pedacito de la torta frita ahí. Sí, te la dieron. Bueno, sí, te vi el domingo. Un poquito duro iba a quedar, ¿no? Sí, iba a quedar un poquito duro. Sí, mejor no. No, olvídate. Pero te traje muchas imágenes y para que vos disfrutes. De lo que es Cachupá. Un día de esto ya te dije, tenemos que hacerlo al revés. Vos vas a correr la carrera, traes la imagen y yo edito. Estamos capacitados también para eso. Ah, pero hay que correr. ¿Eh? Hay que correr. Hay que correr. Va, yo te digo cómo es lo mío. Yo voy, miro cómo está el recorrido,
veo a ver qué está bueno, qué no está bueno. Ahí, a ver, bueno, generalmente son todos los recorridos, pero veo a ver dónde está lindo para decir, es acá donde hay que plantarse con la cámara o hasta acá tengo que ir para tener buenas cosas. Y después veo a ver si hago la corta, la larga. Y generalmente termino haciendo la corta. Entonces, llegas ahí medio entreverado, que esto, no saben si hiciste la corta, si hiciste la larga. Debes llegar y ta. No tenés que andar. Como no me anoto la carrera, no sale. De repente vas para atrás, de repente corres matorrales. Sí, sí, claro, hay muchos videos de eso. En ahora, el fin de semana, en la nocturna, sí voy a correr. De verdad. Te voy a acordar de verdad. Bueno. Y les voy a ganar. Yo te di la posibilidad de redimirte hace un rato, pero bien. No, voy a ir a correr de verdad. Olvídate. Te estás parando los pedales en serio. Así que o avanza o parte la cadena, pero sin excusa, con todo. Sin excusa. Todo, hablando de partir cadena, ¿viste alguna vez que se partiera un plato? ¿Un plato? No, lo vi. Pero creo que hoy lo vamos a ver. Sí, si ustedes nunca vieron un plato partido, pero partido de verdad, que se haya partido un plato en medio de una carrera, quédense ahí que en un ratito lo vamos a mirar, porque tenemos esas imágenes de Casupá. Y hablando de Casupá, vamos a ver la previa. Como siempre, fuimos, sacamos tomas de lo que es, recién dije, de la ciudad y todo eso, y lo que se forma antes de que se largue la carrera. ¿Te parece bien? Vamos. Emma, tiralo nomás. Y todo. El trabajo está repartido. Yo bajo la bici y te vaya a buscar. No, lo mandamos a secar hoy de mañana temprano, quédate tranquilo. Pero quédate tranquilo, hay unos cruces de agua antes de llegar acá. No te vieron pierna, no por nada. ¡Dale, Joaquín! ¿Ya estás buscando excusa? Sí. ¿Ya? Como pronto. Tenés recorrido, tenés frío. Frío perjudica. A salir, dicen que van a ir rápido, no sé. Vamos a ver, ¿qué iba a decir de toda esta gente? Este loco estaba metiendo rodillo como loco, una hora de rodillo y ya. Me voy a buscar el casco, porque ya me había olvidado. Pregunto, ¿lo que sale primero es porque llegan primero? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Todo bien tanto tiempo? Vení, Colo, vení para las cámaras, vení. Vamos a tener todo en el izquierda. Está todo bien tirantado, pero por la duda que alguien rompe. Bueno, gente, estamos pronto, estamos pronto. Hasta ahora no llovió, pintado, al óleo. ¿Escuchaste? Hola, hace años no veo. Pero mirá que no arrancamos todavía. La previa. ¿Eh? Me mató la previa. No. Estirando un poco para no. Ah. Para enfriarnos. Está. O está todo el dolor, mirá. Nosotros hemos finalizado y ahí. Papá, vos escuchá, líder. Sí, este que maneja los controles ya se le agrandó porque le dijimos, hacé tal cosa, y dice, sí, obvio, 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 papá, obvio. Ah, pero, y ahora te lo tira de vuelta. Sí, sí, que sepa. Sí, olvidate, le gustó, quedó lindo ese. Quedó lindo. No sé dónde sacaste la voz, pero bueno, está, quedó bueno. Y con toda la energía que tengo de videos gritando gente, MT, papá, podíamos hacer un compilado.
Escuchá. Cada vez son más videos con la gente gritando BT de papá. BT de papá, grabe el papá, mountain bike papá. Grabe el papá tenemos. Grabe el papá tenemos. La gente, lo que tiene que hacer la gente cuando me ven en carrera es gritar. MTV papá. Y escuchá. Es MTV papá. El otro día me decían mountain bike papá. Mountain bike. Todas las ganas tenía, pero son las siglas, nada más, chicalo. MTV papá. Ahí tenés, ¿viste? Ahí tenés. MTV, papá. Así, me perturba un poco esa parte que se rompe algo igual, pero creo que va todo, ¿no? Quedó. Vos, Liber, ¿qué te pareció el video? Me encantó. Es así. Me encantó ese poco que vi y me encantó ese montón de cosas que vi. Fueron muchas cosas resumidas, ¿no? Sí. Pero muchísimas cosas más tenemos que cuando sale. Ya no prometo fechas. No prometa fechas. Sale muy pronto. Muy pronto. ¿Tá? ¿Por dónde la va semana a salir? Que viene seguramente esté saliendo el video completo. Prometí, fallé. Para mí fallé, pero bueno, la edición no se mancha. Claro. Y les quiero contar que Aznares va a estar saliendo capaz que pasado mañana. Bien. Todo depende de si me sigo durmiendo frente del tamaño de las ojeras, pero bueno. Pero me gusta, se le está poniendo cariño. Eso es lo que olvídate, estuve viendo un adelanto de Aznares, para arriba. Nos vamos en edición, para arriba, la verdad. Y el tema es que lleva laburo, hay que explicarle a la gente, lleva laburo. El otro día trajimos en una cámara 60 gigas. Tuve que ir hasta la casa de Liber, porque no se puede pasar por internet así. Antes arrancábamos, sí, te paso todos archivitos, no sé qué. No. Ahora son giga. De una carrera tenemos 100 gigas y hay que mirar los 100 gigas, porque hay que mirar los 100 gigas de todas las cámaras. Por ejemplo, de una cámara que estuvo grabando toda la carrera, se mira toda la carrera. De todo lo que ustedes ven, si yo hago... El otro día te dije 176 videos tenía, que había hablado con gente, y eso hay que ver y de elegir y cosas y de todo un poco. Y es maravilloso porque cada vez aparecen más cámaras. Sí. Ah, vamos a una tercera persona. Ah, Nacho, mira, tengo estos videos, te los mando. Ah, Alba. Y yo... Alba también. Todos agradecidísimos. Nacho también, que vos, dame una... Pero bueno. La rato es un poquito lo sufro, pero igual más que agradecido porque la verdad que se pone lindo. Y la verdad, a veces me da un poco de pena por la cantidad de cosas buenas que quedan afuera, pero bueno. Pará, pero para eso tenemos el Instagram. Tenemos el Instagram donde van a tirar de ahí cositas. Vamos a empezar a tirar cositas ahí adentro que no nos da para poner en los videos. ¿Te parece? Sí. Y próximamente alguien acá que está a mi costado, por ahí, TikTok, ¿no? En TikTok. Ya le paso la pelota. Le paso la pelota en vivo. No, Alema. Yo tengo TikTok, pero vos decís que haga un TikTok de... Hacemos un TikTok de... Para mí te va a hacer un TikTok de MTV Papá. No, vamos a hacer un TikTok de MTV Papá. Así. Un TikTok de MTV Papá, que es otro material diferente. Sí. Y en cualquier momento hacemos un OnlyFans. Y ahí pagando contenido, pagando el exclusivo, le pueden ver la cara a Alema. Y pueden ver como las transmisiones, como en este momento, por ejemplo, que ustedes no lo ven, pero nosotros sí, lo tengo acá, y el hombre está con ese físico que lo caracteriza, sin remera, los auriculares puestos, tomando su botella de energizante, y ahí metiendo botones, no, una maravilla. Un disparate. Vos, escuchá, te voy a contar un cachito de lo que fue la carrera en sí de Cazupá, la verdad. Vamos a lo que la gente le importa, ¿no? Exactamente, vamos a lo que la gente le importa. Como vieron, fue en un olivar, que es donde plantan olivos, y las olivos que dan aceitunas. Importante, olivar donde plantan olivos. Exacto, y que dan aceitunas. No encontré el árbol de aceitunas sin carozo, porque todas tenían carozo. Yo entré a buscar y no encontré ninguno. Y no encontraste aceitunas sin carozo. No sé si estarán plantando de esa o no. Después, capaz que ser otro árbol. De la oliva sale el aceite, ¿va? Sale jabón y sale un montón de cosas más. ¿Sabía que hay jabón de oliva? No sabía. Bueno, después te voy a mostrar. Y la verdad estuvo muy lindo el recorrido. ¿Tá? Fueron 40 y poquito kilómetros. Que... ¿Hiciste los 42 kilómetros? ¿Eh? ¿Hiciste los 42? Sí. Porque hoy, me empiezo a hablar y empiezo a ir por las ramas. Y vuelvo atrás.
Porque hoy decís que cortás camino, pero en Aznares te hiciste todo el recorrido. En Aznares hice todo el recorrido, porque me yo veo cómo va a estar el recorrido y en Aznares tenía que hacer todo el recorrido sí o sí, sí, porque lo mejor estaba al final. ¿Tá? También contemos que casi termina con tu vida eso, ¿no? Sí, sí, tal cual, lo van a ver. Y ahora después, también hiciste todo el recorrido. No te hice todo el recorrido. ¿Qué pasa? Yo voy y se va dando la carrera. Fluye. Se va dando. Y ya le voy a ir poniendo, vamos a hacer un debate y que la gente escriba ahí, ¿tá? Que el otro día lo vi y ahora mirando las cosas. Yo voy, largo con la competitiva. ¿Tá? Me genera un problema que no veo, agarro la cámara, no me anda, que salí con la cámara apagada, que la tengo que prender y ahí ya se me va, la punta se me va, pero olvídate, en 30 metros se me fue. Chao. Todos esos problemas yo los tengo. Después lo anotamos, reunión de producción. Después, el problema de las piernas también la tengo. ¿Tá? Y después pasa que yo veo tal cosa y me paro a filmarlo. Por ejemplo, el otro día agarré a alguien que había roto en el medio de ahí, ni bien a mí me ha arrancado, rompió, yo paré a filmar y hablé con él. Y empezaron a pasar. ¿Tá? A eso no los agarré nunca más. Entonces consigo otro. Llegando al límite donde se dividían los 40 y los 25, agarro uno pinchado. Entonces, ya vuelvo para atrás, agarro, ¿qué pasó? No sé qué, y ahí pasan los otros. Yo me estoy imaginando qué cosa buena, qué cosa linda, ¿no? Que uno va a una carrera, pincha, y no alcanzando con que pinche, viene José, ¡bueno, ¿cómo estamos acá, José? Ese es otro tema, ya está, si ellos me ven que yo salgo con ellos, si pinchaste, el problema es tuyo, no es mío. Yo te para registrar. Si pinchaste, la regla de la carrera. Olvídate, si rompiste y está, listo, hasta luego. Yo te para registrar y las cosas se registran, soy un periodista. ¿Tá? ¿O qué le va a decir a Lalo Fole? Le va a decir que no registre un robo. No. No, le pido mis disculpas a toda la gente que ha hecho la Facultad de Comunicación y se recibe el periodista. Nano Foles. ¿Tá? Nano Foles. Yo estoy para registrar. ¿Tá? Si pasa lo que pasa, estoy para registrar. Yo lo registro. ¿Tá? Y si vos pinchaste, yo te voy a decir, ¿qué te pasó? Aunque yo sepa que pinchaste. Entonces, porque yo quiero que vos me digas que pinchaste y que me lo digas enojado. ¿Entendés? Y yo agarro todo eso después y sale Liber haciendo un videito. ¿Tá? Entonces, en ese momento yo agarro para el 25, porque ya vi que los de 40 se me habían ido, iba a ser solo, ¿no? Agarro para el 25, sigue pasando gente, voy atrás de gente, filmo gente, veo una pareja ahí, en el medio de la nada, sentado en una reposera, unos paisanos ahí, mirando la carrera y aplaudiendo. ¿Y qué voy a hacer yo? Me voy. Hay que hablar con esa gente. Si está ahí, la gente está parada ahí, aplaudiendo a todo el que pasa, por lo menos darle la gracia. ¿Entendés? Y ahí ya se me fue todo el otro pelotón que tenía de 25 kilómetros. Que acá viene el debate de hoy. ¿Tá? Escuchame una cosa. ¿Sabés qué promedio hizo el que hizo los 40 kilómetros? ¿El ganador? Sí. No sé. 26 de promedio. ¿Sabés cuánto hizo el de la promocional? ¿De promedio? 28. 27. O sea, que escuchame una cosa. Si voy a hacer 27 de promedio y acaba para todo, porque y me la banco, el domingo, el sábado voy a estar allí y me la banco. Si vos has... Ya está. Digo, ¿cuánta carrera querés correr de promocional si haces un promedio de 27 en la corta? Vamos a darle chance a otro. Y me la banco. Ustedes pongan ahí qué piensan. ¿Hasta cuándo se corre promocional? ¿Te lo tiene que decir el organizador? ¿O vos tenés que decir, no, yo ya estoy para competitiva, voy un poquito más arriba? ¿Qué decís vos, Liber? Que para mí el problema está en el nombre de promocional. Para mí es un problema de nombre. O sea, claro, ¿es carrera corta o larga? Larga, porque bien. No es una carrera promocional. Y yo qué sé, hay gente que se siente mejor corriendo carreras cortas y yo lo respeto. Entonces voy a decir que el problema está en el nombre de la carrera. Capaz que el nombre promocional, sí. Vamos a decir. Es un tema de, si vamos a hacer una carrera promocional, bueno, es una cosa, o si vas a hacer una carrera corta. Y bueno, es como medio difuso la parte donde, si es promocional o es carrera corta. Escucha, entonces a la gente que organiza carrera, sáquenle el promocional. Digan, esta carrera short y esta es la carrera large. ¿Está bien así? Está bien. Corta, larga.
vos sos una persona que podés hacer un promedio de 30 en 25 kilómetros y ganar, va para esta. Si sos una persona que tenés aguante y podés hacer ese promedio o sos bueno en carreras largas, vas para esta. Y sacamos promocional, decís vos. Sí, sí, yo creo que sí, el espíritu es ese. O si queremos, para mí, si queremos que una categoría sea promocional, que no sea competitiva. Es la única manera que veo, porque después, ¿cómo lo regular? Bien, el Cerro El Pintor. Sí. 56 kilómetros competitiva, 30 kilómetros cicloturismo. No competitivo. Sí, sí. Eso o pongámosle sea. Promocional, si queremos, ¿tá? No sé. Bien, ahí le dejamos. Ustedes decían ahí, ustedes son los que votan. Digan ahí que ya se puso candente. Ah, se puso, porque además es un tema que le gusta a la gente, ¿no? Sí, tal cual. Escuchá, hablando de competitiva, promocional, Emma, carrera muy linda, escuchá. Cruce de Río, está Arroyito, que lo emparejé para que la gente acabe de pasar bien. A Barrito, de todo, sí. Precioso. Mandame la carrera, Emma, una puntita, porque eso es. Se le terminó aquí, me pensé que no iban a ver repecho. Sabes lo que voy a hacer, ¿no? ¿Vos sabes lo que voy a hacer? Derechito ahí, derechito, derechito. Esa, esa. ¿Cómo venís vos? Muerto. Vamos arriba, Keep rolling, dice ahí. Vamos, 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 vamos. Mirá cómo tenés esa rodilla, muchacho. Sí, salado. ¿Hay día? ¿Hay día? No, me caí al principio, pero la cubierta la rajé allá. Qué mala liga, vos. Estás loco. La técnica ligera acá. Muy ligera no era porque le agarró una piedra, ¿eh? Andá preguntando el precio del XT. Ahí. Se pasa andando. Bueno, Oliver, está mal que yo lo diga, pero Aldo volando con la cámara, olvídate. Terrible, bueno. Toma, Está, lo dijiste vos. Sí, podés apoyarlo. Está bueno el video. Olvídate. Y es así. Olvídate la semana que viene cuando tengamos el blog de MTV Los Olivos en Casupá. Explota. Y ahí tenemos, habla la gente, porque esto, ustedes acuérdense, que este programa se hace porque ustedes me hablan. Ah, si ustedes vienen y me hablan, podemos tener mucho más cosas. ¿Es así o no es así, Diver? Exactamente. Este programa es por y para la participación de la gente. Exactamente. Muy bien. Vos, y hablando de participación de la gente, tiraste una bomba. Está explotado el chat. Sí, ya hay lo vi. Hay un montón de mensajes. Ya lo vi. Me ya aviso, mal. No vamos a poder leer todos. Me siento mal. Sí. Además, están volando palos para todos lados. Sí.
Mira, me pegaron unos cuantos de costado. Merecidos, seguramente merecidos. Pero, bueno, no sé. Primero que nada, voy a leer uno que está buenísimo. Buenas noches, muy buen programa. Gracias. Gracias. Tendrían que haber ido conmigo en la Scott. Pinché 3 veces el viernes y el domingo partí 3 veces la cadena. Gracias a los de Tala MTV, arreglamos y llegamos. Olvida, si fue como el que arregló el XTS. Alerta spoiler. Ya lo vimos en el video. Ya lo vimos en el video. No estoy spoileando vos. Ya lo vimos ahí en el video. Después tenemos un avance. Tenemos más contenido de eso. Vos, me encantaría. No, esto es bien fácil. No me gusta que la gente pinche y rompa. Pero es laburo, loco. Si pincha y rompe y yo estoy ahí, ya está. A mí no me gusta que la gente se caiga de la bici, pero bueno. Claro. Es un segmento que básicamente se caiga. Ya que se cayeron y ya que alguien lo filmó, bueno, hagamos que valga un poquito. Olvídate, vos, Miguel Cabeza Gutiérrez también. ¡Cabeza! Un día, Laura. ¡Cabeza! Un día, Laura. Ya está, igual. Ahí el lema lo tenemos ahí, ya olvídate. Olvídate. Púntalo el lema. Bueno, ¿lees vos o leo yo? Lee vos porque como yo quiera, tengo la bomba, mira, tarántula. Sí. Uy, se me escriben otro mensaje y se me van. Así que no sé si arranco del final. Arranco de los últimos para atrás. Dale. Bueno, Gastón Tejera, la mejor frase que le he escuchado decir, en este caso escribieron en la vida, que dice: a mí no me gusta que la gente tenga líos, pero vivo de eso. Exacto. Bien. Exacto, el tipo de abogado. El tipo es abogado, no, ¿sabes? Así. A mí no me gusta que la gente se divorcie, que la gente tenga problemas legales y todo, pero yo vivo de eso. Ya está. Sí. Dice que, bueno, me dice, acá esperando que me citen al panel para decir las grandes verdades del MTV, papá. Opa, ¿quién fue ese? ¿Quién fue ese? Gastón. Las grandes verdades del MTV, papá. Mirá que sos gran partícipe del programa de los blogs, está participando. Vos esperá el programa de Anari, que lo olvidaste. Para bien y para mal. Y bueno, y en algún momento puede que hagamos algo para que la gente exponga, no sé si verdades, pero bueno, su punto de vista de lo que están ahí. A ver, pero acá no censuramos. Usted, es lo que yo digo, ustedes me ven con la cámara, pueden decir lo que quieran, no se va a censurar. Yo no lo censuro porque que edita es libre. ¿Ah? Claro, echame la culpa a mí si después termino cortando cosas, claro. Escuchá, Mauro Andrés dice... Hicieron un poco de corte de los videos que hay, la cantidad de cosas que tengo que vivir, o sea, estoy por pagar el psicólogo solo por la cantidad de videos de cosas que no quiero ver y tengo que ver más con la camarita esa que graba toda la carrera ahora. Ya se van a dar cuenta. Porque hay que tirar después. Dice Mauro Andrés, bueno. Dice, no digan nada. No digan nada de eso, de los promos que se enojan. No, a ver, es para que lo piensen, nada más. Corren en la carta. No, yo para no jugar sé trofeo, dice Gastón Tejera, Maximiliano Suárez, tiene el culo gastado y sigue corriendo promocional. No se anima en la larga, explotan. A ver el nombre, nada tiene... A ver, el nombre nada tiene que ver y saben lo que van a correr. Ah, dice que... No, pero es buena esa lo del nombre que decía Liber. Para mí, pasa por ahí. No, es que para mí, y no lo digo, o sea, desde ningún punto de interés ni de que me toque personalmente, porque la verdad nunca corrí un recorrido corto, una carrera, no, pero que no me guste. Pero al mismo tiempo creo que correr rápido y correr... distancias largas son cosas distintas. Sí, es totalmente diferente. ¿Se puede ser un corredor rápido en carreras cortas? Mirá, acá dice Juan Carlos Rodríguez, dice, yo no he ganado ninguna carrera y corro en competitivo. Eso también va de la mano de qué quiere hacer la gente, es lo que vos estás diciendo. A mí, realmente, me gusta andar en bicicleta todo el tiempo posible. O sea que, si la carrera tiene 100 kilómetros, voy a hacer los 100 kilómetros. Si la carrera tiene 60, también. Voy a hacer 60 kilómetros. Porque a mí me gusta, a ver, y más o menos conozco algunos lugares, digo, está, por ejemplo, Asnares. En Asnares yo te dije, voy a hacer la larga porque quiero ir a hacer eso que está después de donde yo me puedo dar vuelta. Y hay gente que dijo, voy a hacer la corta porque, pausa, vean el próximo video de Asnares. esos problemas de los promos se van a acabar cuando no le den más trofeos.
dice Mauro, ¿eh? Gastón de Gera, Tarantula, tengo razón, es para llenar la repisa y el medallero Go, pero no, la gente no va por eso. Edison, sí, sí, que pasen en la competitiva como con ese promedio. Igual a mí me gustan las cortas, dijo Edison Márquez. Guzmán, salvo la promocional, se tiene que correr de campeones y ser del pueblo, que es la carrera que sería, serían los que no saben competir. ¿Ah? Bueno, no sé si por ser del pueblo de la carrera. No, 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 pero es lo que creo que. O sea, creo que entiendo lo que dice, pero no sé si es un tema geográfico. La gente que está ahí que se sume al evento, la gente del pueblo se sume al evento, porque, a ver, hay gente que va a veces y no sale, no hace MTB y se junta y va a la carrera porque se hace el evento en su lugar. Creo que viene por ahí. Sí, sí, sí. Dice Maximiliano Suárez, hay más trofeos a las largas, más categorías y menos rivales directos. Hay que cambiar, se disfrutan mucho más las largas. Si ya corriste y ganaste algunas, tendría que ir a la competitiva, dice Nicolás Alberti. Juan Manuel González, Gordo Ema. Corrí 3 promocionales y mi equipo no me deja más en esa categoría. El OVA es así. El OVA, vos, listo, querés correr, sí. Podéis ir a una. Corriste, sí, una promocional. Mucha presión se están metiendo dentro de ese, ¿no? ¿En el OVA? El Nacho. Nacho tiene 14. Y me dice, vos, José, ¿qué hago a la larga? No hay categoría para mí. Bueno, si no hay categoría para vos, anda a la corta. Porque también hay eso. A los gurises, los que son junior. ¿Está? Los que son junior, sí. Generalmente tienen su categoría en la promocional. Por la distancia. ¿Ah? Pero mirá que hay muchos juniors que andan muy fuerte vos, y está buenísimo. Eso te iba a decir, porque igual podés correr en una categoría más grande. Los percibo, ahí está, se pueden correr, pero está, ahí... Esto es como la gente que se anota en Open Elite en función de quién esté anotado en qué categoría, o sea... Bueno, el Open Elite está bueno porque una persona de Master B... El Open Elite tendrían que ser los mejores, ¿no? Igual te digo una cosa, ¿está bueno Open Elite? Sí, si no tenés entre 23 y 30 años, porque hoy por hoy pasa que el nivel de los máster es mucho más alto y no hay una categoría donde sea competitivo en ese rango de edad. Volvemos a lo mismo que se están quejando de la promocional. Sí, es mucho más alto ese porque... A no ser que me digas que es una categoría de ciclistas federados o una cosa así, que pueda ser más equiparable. Pero también, cuando se abre una Open... Quedan zonas grises también de gente que va y se anota según la conveniencia de cómo vaya a salir. Perdón, me estaba riendo porque acá Gastón Tejera dice, Libero Menéndez, y sigo esperando el video de Molino, a cuento todo el año. Escuchá, yo soy el organizador del Molino y no veo el video. ¿Y vos querés el tuyo? Bueno. Sí. 3.000 pesos. Ah, sí. Ahí sale que por la cucaracha, que la mía de cucaracha es una oreja de elefante, pero por la gente lo escucha y nos dice Emma que en realidad Gastón lo que quiere es la toma del dron que le grabó. Exacto. ¿Tá? Así que le dejamos las redes, lo busca Emanuel Daloglio, que por una cifra que va a considerar, la va a tener. Ah, exclusivo el documental. Están los derechos en el documental. Juan Carlos Rodríguez dice, yo para mí, después de hacer 2 o 3 podios, no podrían correr en promocional, en mi opinión. Sí, eso estaría bueno si todas las carreras tuvieran una misma organización. Pero el tema está que vos vas a correr en varias carreras que no tienen una unión en común. Sí, ¿no? ¿Cómo lo fijan? Entonces, ¿cómo no, no podés? ¿Qué pasa? En realidad, esta polémica la estamos haciendo porque teníamos ganas de polemizar. Pero es divertida. Ah, pero vayan y corran lo que quieran. También. Estamos de acuerdo que... Esto es un deporte como lo entiendo yo, para divertirse, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, para si bien mí. A todos nos toca la competencia de un lado al otro y nos gusta, no deja de ser carrera, pero bueno. Bueno, y hay que ensañarse tanto. Liber, hablando de podios, ¿te parece si sigamos los podios? Vamos a los podios. Bien. Emma, tirame los podios ahí, el videito. Bueno, vamos, dama promocional de MTB Los Olivos, ¿eh? Evelyn Olivera Mena. Valentina Alonso, segunda. Y tercera, Claudia de Armas. Caballero promocional. ¿Lo tenés, Liber, vos? No lo tengo. Bueno, perdón. Lo digo yo. Caballero promocional. Primero, Fernando Aloy. Segundo, Danilo Casou.
Tercero, Álvaro Galván. Open Elite. Primero, Esteban Torres. Segundo, Rodrigo de Mateis. Tercero, Rodrigo Corujo. Damas A, Lorena Varela. Dos, segunda, Marisol Fernández. Tercera, Claudia Barragán. Damas B, Adriana Miravalles, diga. Bueno, Damas B, en primer lugar, Adriana Miravalles, seguido por Carla Viera. Y en tercer lugar, Elisa Ularte. Bien. Damas C, la ganadora y al parecer única competidora en finalizar, María Esteves. Bien. Después tenemos el Junior, Francisco Apolinario. Segundo, Gastón Martínez. Y tercero, Lautaro Alegre. Perfecto. En lo que es Master A, tenemos en primer lugar a José Reyes, seguido por Rodrigo Hernández. Y en tercer lugar, Brian Gutiérrez. ¿Los decís al resto? Que tengo que buscar los promocionales que no los anoté. En lo que es Master B tenemos Antonio Albornoz Silva, seguido por Daniel Zuccotti, y en tercer lugar Leonardo de Souza. En lo que es Master C tenemos a Leandro Melo, seguido por Washington Alves, y en tercer lugar Danilo Villalba. Y en lo que es categoría Master D tenemos a Wilson Reyes, seguido por Rubén Taqueo Tori, y en tercer lugar Elder Rijos. Bien. Después tenemos primero en promocional Fernando Aloy, segundo Danilo sí, lo dije. Fueron los primeros que dije. Dama promocional y caballero promocional. Perdón. Lo dije, sí. Fueron los primeros que nombramos, Que ahí teníamos solo damas promocionales y caballeros promocionales. No teníamos categorías. Pronto. Estamos pronto, Oliver. Gracias. Bueno, ahí teníamos también las imágenes de lo que fue el podio. La gente de ahí de la Unión Ciclista Canaria, fue la gente que más gente llevó, valga la redundancia. Bueno, ¿qué tenemos, Liber? ¿Pasamos a lo que la gente está esperando? Para que Liber se me quedó sin voz. No te escuchamos, Liber. Hacé mímica. No te escuchamos. Dejá. Arreglá ese micrófono. No se escucha, no. Cargá el micrófono. No se escucha. Pero no se escucha. Escuchá. Vamos a la parte. Yo sé, pero lo que pasa es que le quiero esperar al líder, porque al líder le gusta decir esta parte. No importa. Bueno. Escuchame, Emma, voy yo. Nos vamos a la What the Fuck, ¿te parece? Con el primer video. Liber, poné un micrófono ahí. Escuchame una cosa. ¿Qué es esto? What the Fuck. Yo no te puedo creer. El otro día estaba haciendo tranquilazo. Llego ahí a una parte y veo a un hombre de tala dándole con una piedra ligera acá a su bicicleta. Muy ligera no era. Escuchá, porque agarró con una piedra. Acá hay que seguir y terminar como pesada, sea. Es como le dije, andá averiguando el cambio de ese XT en Mercado Libre. Bueno, porque te va a salir. Después llegó corriendo, lo tenemos ahí en video también. Llegó con su bicicleta en el costado y corriendo. Se hizo, ponele, 3 kilómetros. Corriendo con la bicicleta al lado, pero fácil. Ahí, a los golpes. ¿Cómo se arregla un cambio? Tomá pa' vos. Olvídate. ¿Qué? ¿Mecánico? No, mecánico especializado, olvídate. Acá hay que llegar como sea. Ahí tenemos. Vamos con el segundo, Liber, no arreglá el micrófono. Eso es potencia, Otra rotura. Escucha, estos son los WTF que sacamos fin de semana. Mirá lo que es eso. Potencia. Mirá lo que es eso. ¿Alguna vez viste un plato partido de esa manera? Un Shimano SLX. ¿Tá? Mirá cómo quedó. Liber hace mímica. Mirá el pedazo de plato que le falta a eso. Ya el Kim tiene ahí. Por suerte pudo solucionar y este fin de semana va a estar en Cardona, Ya consiguió el plato. Fue algo bastante sencillo. Fue, lo compró, lo puso y hasta luego. Otra carrera más tenemos. Seguimos con el otro. Estos ya son internacionales, los WTF. No tenemos, mirá. Fenómeno. Los WTF son de todo, ¿está? Mirá este fenómeno lo que hace. Olvidate. Ese era uno de los buenos. De lo que, mirá este fenómeno lo que hace. Olvídate. Anda bien para el Willy, pero la próxima vez lleva un salvavidas, muchacho.
Sí, seguimos con otro, ¿eh? Estos son los que me gustan a mí, mirá. ¡Esa! Olvídate. Escuchá, suerte que nosotros hacemos MMTV del que es Marathon, del XC, y no andamos con estos saltos. Esto lo ponemos para la gente del downhill. Ahí te escuchamos, Oliver. No te escuchamos, Oliver. Te escucha un ruido asqueroso, nada más. Ahí tira el tipo, es terrible. Dame, tirame otro, Emma. Tirame otro. Ese. Escuchá una cosa. Para los que preguntan, vos, el carbono. ¿El carbono resiste o no resiste? No sé, pero para la próxima comprate un casco, ¿eh? Te quedó la marca de la rueda ahí, de la cubierta, en la cara, muchachos. Mirá el golpe que se pega ese tipo. No sé cómo viene el video de antes. No sabemos si saltó, si hizo un wheelie o lo que hizo. Lo que sí que sabemos que la sacó regalada. Acordate que acá nadie sale herido. A ver, herido. Adolorido puede salir. Pero herido, el tipo ese se levantó. Mirábamos primero en el video, a ver todos los comentarios. Bien, vamos arriba. Seguimos. Este sí es un fenómeno. Mirá, hacé la voz. Olvídate, hacé la voz. El tipo tira, un invertido, equilibrio y olvídate. Seguimos, Emma, tírame. ¿Cómo se ve? Qué lindo que se ve, che. Esta, ahí va. Pues, desapareció. Tira, salta. Vos, es una mujer, ¿eh? Es una mujer. Olvídate. Vos, se pierde entre medio. Un gol. No, Oliver, peor todavía. Ah, está muteado, dice. Tremendo golpe. El tema está que acá me gustaría saber hasta dónde cayó. Porque se nota que es profundo esto, ¿eh? Pasame el otro. Este. Le ponen almohadones a los árboles. Mirá por qué. Olvídate. Se siente el grito, ¿no? Viste que el almohadón está en el árbol que está en el principio. Pero yo que vos pongo otro almohadón ahí. Porque va a servir bastante, ¿eh? Va a servir bastante para... Aparte, muta porque suelta manillar. El tipo antes de ver... Yo para mí venía mirando para abajo. Cuando vio que tenía el árbol ahí, dijo... ¡No! Terminó. Pásame el otro, a ver. Este. Este es clásico. Pero es tan clásico que lo siguen haciendo. Yo no te puedo creer. O te tirás o no te tirás. Pero no prete los frenos, no te arrepientas en el medio. Mirá lo que es eso. Y la sacó regalada. La cabeza, ahí, casi contra la piedra, ¿eh? Oh, terrible golpe. Hola, Juan Carlos. ¿Ahora sí? Por ahora sí. Bien, ¿querés decir what the fuck? ¡Llévete, what papá! ¿Y terminó ahí? No, ahora, decir what the fuck. Queda otro. Queda otro. Relatalo vos, todo tuyo. Me toca relatarlo. Michigan, Wisconsin, un ciclista que... ¡Ay! Se hizo mierda. ¿Se hizo qué? ¿Se hizo qué? Perdón, la palabra que no se podía mencionar. Saltó, se fue de frente, cayó con la horquilla, se dobló, rodó, y por suerte había un bonazo árbol para atajarlo. Un pino. Así que bueno, nuestros saludos al ciclista, que esperemos se recupere. Y bueno, felicitaciones a quien se le ocurrió plantar esos dos árboles, porque hay uno primero que le hace perder velocidad y uno último que hace la función de colchoneta para que este video le diga que fue todo planificado y funciona perfectamente. Oh, pero ¿cómo sale la bicicleta despejido? ¿Cómo sale despedida la bicicleta? Oh, con la fuerza, sí, ¿eh? Sí. Saque nomás. Bo, esos fueron los WTF acá, Juan Manuel. Hoy estábamos hablando de eso. Juan Manuel dice, esa le pasó a Marcos en la cantera. Y ese lo vamos a reflotar, ¿eh? Porque ese es un video que garpa mucho. Lo vamos a reflotar la caída de Marcos en la cantera ahí de Parque Rodó. ¿Te parece? ¿Va a ser un especial de WTF de archivo? Va a ser tenemos unos cuantos WTF de archivo nuestros. Pero queremos los de ustedes. Así que empiecen a mandar WTF. Bo, Oliver. Los amigos. Leemos los últimos mensajes y nos vamos, ¿eh? Porque ya el otro día terminamos a las 12. Son las 12. No tenemos que ir. Ya está, las 12. Hora y pico de programa es mucho. Y nosotros dijimos que el programa era el miércoles. Y ya estamos en un jueves.
Sí, exactamente. Así que, últimos mensajes y bueno. Aquí vamos a ver por dónde nos quedamos. Lo que pasa es que Gastón habla que es una cosa extraña. No, no, te extrañamos el otro día. ¿Ves? ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Me escuchás? Ah, bien. Sí, ahora sí te habías quedado muteado. Digo, ¿y ahora qué le pasó? Para no perder la costumbre. Ah, bueno, esa la leíste hoy de Gastón. Liber, volvé. Liber, hacer el programa de karting. Olvídate. En cualquier momento, en cualquier momento. Juan Carlos Rodríguez, en la sierra de Mahoma, si hacen podio, ya no te dejan correr para la promocional. Sí, eso es carrera porque, vamos a decir, haces la carrera y al otro año, si hiciste podio en promocional, no te dejan correr en promocional. Tenés que ir directamente a competitivo. El lema te bañó, dice ahí el Gastón. Seguramente me lo mencioné. Liber Menéndez dice, bien, José, bien, vení, bárbaro. Era eso que me mostraba, que estaba escribiendo. Bueno. La quería hacer como sea. Salado. Y bueno, ¿qué tenemos? Juan Manuel ya le pasó, y ahí es donde me quedé. Decía que qué potencia tiene el Kim. Sí, olvídate, no sé cómo rompió ese plato. Oh, impresionante. Impresionante cómo se rompió ese plato. Pero que tenía mucha potencia fue el que se lo apretó. No sé, pero ya habían armado esos platos. En realidad, ya viene la araña con el plato, los tornillitos. Digo, vos vas a comprar y comprar todo junto. Pero viene con tornillitos. Veo, 8 tornillitos son. Sí, pero capaz que una de esas se aflojó un tornillo, yo qué sé, no sé. No, capaz se perdió, yo he visto que se pierdan. Pero digo, por eso, que se haya aflojado un tornillo, se le salió. Se salen. De hecho, consejo a todos los que están mirando, vayan a revisar que tenga todos los tornillos puestos el plato, porque es más común de lo que parece. Sí, que se caiga. Que revisen ahí antes de correr, cuando lava la bici, revisen. Está complicado ese modelo, porque además lo tienen al lado atrás los tornillos, ¿no? Sí, sí, pero bueno. igual son accesibles. Igual son accesibles. Pero ya te digo, solucionó, lo vi. Plato 34, así que vamos a ver qué hace este fin de semana ahí en Cardona. Bueno, Liber, pronto. Bueno, lo único que te puedo decir, muchos éxitos, mucha suerte y por sobre todo mucha paciencia a Nachito este fin de semana en Cardona. A Nachito, paciencia. Sí, dale. Ya en Santa Lucía supo tenerme ahí comiéndole rueda. Me acuerdo. Oreja. Me acuerdo. Que, vamos. Está linda para subirla como reel esa. Ahí está, sí. Sí, hoy la estuve volviendo a ver eso. Premonición de lo que puede llegar a ser la nocturna de Cardona con el Nachito. Bueno. ¿Pronto? Y bueno, creo que nada. Cerramos por acá. Agradecer, como siempre, a toda la gente que ha estado como conectada, comentando, a todos los comentarios que escribieron, que no pudimos leer todos, por bueno, el funcionamiento del programa, que la dinámica, pero bueno, agradecer que estén ahí, que se prendan. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles. Los esperamos el próximo miércoles. No se vayan, denle un partir, que es gratis. Escuchen una cosa. Agradecer a Uruguay Ciclismo Total, que nos da el espacio. Vayan a la página web. Recuerden que tiene página web Uruguay Ciclismo Total. .com.uy y bueno, ahí tienen toda la información de lo que es el ciclismo uruguayo e internacional. En MTV Papá van a encontrar todo lo que tienen en Somos Vagos, solo van a encontrar la información de el ciclismo de MTV uruguayo y el que sí, es casi que de las carreras que vamos nomás, pero bueno. Si alguien quiere empezar a trabajar como redacción, si alguien va a una carrera y nos quiere mandar su crónica, escríbanos, capaz que esperemos contestarlo, y bueno, puede ser una buena modalidad para sumar. A verse. Okay. Bueno, también agradecer a Lema que ha estado ahí, tocando botones. Al fin lo hicimos trabajar. Al fin lo hizo trabajar y bueno. Y bueno. Quedó. Oliver, nos vemos. Gente, bueno, nos vemos, muchas gracias por estar, denle compartir y denle me gusta, síganos en Instagram y esperen en TikTok que vamos a empezar a tirar videos para TikTok. Muchas gracias. Chao, Liber. MTV papá. Sí, tirá ahí el MTV papá y nos vamos. I love you. MTV papá.